Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Estamos continuando esta programación especial que hemos preparado aquí en WILAX porque evidentemente el Perú, para bien o para mal, ha sido signado, ¿no?, por la presencia de Alberto Fujimori durante más de 30 años. Un país dividido, un país que ama y odia a Alberto Fujimori. Hoy día lo despide la izquierda, que nunca le va a perdonar haber perdido el colchón de votos por este tsunami que significó Fujimori en los 90. Hoy día lo denosta y le dice varios improperios que la verdad yo no los voy a repetir porque me parece una falta de respeto absoluta. Y el otro lado, el pueblo fujimorista, los peruanos que aman a Fujimori, que lo idolatran y que dicen que ha sido el mejor presidente del Perú, lo despiden haciendo una cola, una enorme cola en los exteriores del Ministerio de la Cultura. Alberto Fujimori se está velando en el Salón Nazca. Desde muy temprano, Keiko, la líder actual de Fuerza Popular, y Kenji, el hermano menor, el último de los Fujimori, han estado haciéndole guardia a su papá. Estas son imágenes en vivo. Hace muy poco entró Lourdes Flores Nano. Hace una hora también ingresó César Acuña, el líder de Alianza para el Progreso. Están aplaudiendo, vitoreando. No sé si podemos tener acceso al audio a quién le están aplaudiendo. Tenemos apoyos, ¿no? Bueno, ahí vemos a Lourdes Flores a lo lejos. Lourdes Flores enfrentó a Keiko, ¿no?, en la lucha por la presidencia. Y hoy día, como líder histórica también del PPC, se ha presentado para, por supuesto, expresar su solidaridad y su respeto ante el fujimorismo, ¿no? A ver, Alberto Fujimori fue un hombre que ha marcado la historia del Perú, sí, claro. Ha tenido puntos neurálgicos durante los 10 años que gobernó, por supuesto. En primer lugar, un día como hoy se capturó a Abimael Guzmán, el 12 de septiembre de 1992, cuando nadie podía creer que eso iba a ser posible. Fue capturado el genocida que durante 20 años desangró a nuestro país. Los jóvenes creo que nunca van a entender lo que está en la impronta y en la memoria de todos los que pasamos los 40 años, ¿no? Los 50, diría yo. Éramos y somos, los de mi edad, una generación que creció con la dictadura de Velasco, con el terrorismo de Sendero y la MRTA. Estudiamos con velas, salíamos y no sabíamos si íbamos a llegar o no a la casa sanos y salvos. Lo cierto es que durante 20 años el terrorismo nos desgració. Y un día como hoy se capturó a Abimael Guzmán. En los últimos tiempos del gobierno de Alan García se había formado el GEIN, pero fue en el gobierno de Alberto Fujimori que se captura al líder genocida de este movimiento terrorista. Y luego tiene otro punto neurálgico en 1997, cuando los miembros del MRTA asaltan la Embajada del Japón, secuestran a muchos personajes, entre ellos Alejandro Toledo, que salió en la... a Sagasti, que también salió en los primeros tiempos. Los terroristas de la MRTA no sabían que la madre de Fujimori estaba dentro de la embajada. La dejaron salir también en las primeras olas que liberaron. Y finalmente se logró uno de los rescates más exitosos de toda la historia. Eso en la lucha contra el terrorismo, ¿no es cierto? Una frase que han repetido como estribillo todos los ciudadanos que se han acercado a despedir a Alberto Fujimori. Han ido con flores, con fotos y le han agradecido, evidentemente, que haya pacificado el Perú. El otro punto que nunca debemos de olvidar es lo que hizo en el terreno de la economía, ¿no? El famoso Fujishock, las reformas económicas que luego se plasmaron en la Constitución del 93,
permitieron reflotar y permitieron que hoy el modelo haya permitido en muchos tramos, sobre todo en el segundo gobierno de Alan García, bajarle varios puntos a la pobreza, ¿no? Fujimori dijo en algún momento que él recibió un Perú en llamas. Bueno, recibió un Perú con una hiperinflación galopante, el primer gobierno de Alan García que cometió errores garrafales, llevaron a una situación incontrolable, tanto así que Hurtado Miller, que entonces fue ministro de Economía cuando hizo el Fujishock, dijo prácticamente que Dios nos proteja a todos, ¿no? Vamos a presentar un pequeño resumen que mañana haremos la segunda parte. De todo lo que significó este gobierno. Hay muchas luces, pero también hay mucha oscuridad. Fujimori fue el primer presidente que renunció por fax. Eso tampoco podemos olvidar. Y eso también fue una afrenta a la institución presidencial. Fujimori, en efecto, pasará a la historia como un hombre valiente que tuvo pantalones para enfrentar al terrorismo. Sí, señor, cómo no. Hizo lo que debía de hacer en materia económica, por supuesto, pero hasta el día de hoy, y lamentablemente nunca dio una entrevista para poder entender, nadie va a lograr explicar bien por qué mantuvo a Montesinos a su lado. Vamos a ver el resumen que ha preparado Quique Montenegro y después, por supuesto, vamos a hablar con dos políticos que lo conocieron muy bien y además que son dispares, ¿no? Pero yo he dicho desde ayer que estamos convocando a gente respetuosa. Mauricio Mulder es un hombre muy respetuoso, pero tiene memoria. Y Absalón Vázquez es un hombre que fue ministro de Fujimori, que por supuesto uno de sus grandes brazos derechos, que es uno de los que más cariño le tienen al señor Fujimori, y con ellos vamos a también recuperar un poco de memoria. Y luego va a venir Carlos Adriansen. Carlos Adriansen también fue parte en su momento de todas estas reformas económicas que hoy día la izquierda critica por sobre todas las cosas, pero ya sabemos bien en qué ha quedado el quinquenio de la izquierda más bruta y más achorada, ¿no es cierto? Y José Cueto, almirante, también va a estar hoy día en el programa. Así que hay varias cosas por narrar. Solo, por favor, antes de presentar el informe de Quique Montenegro, podemos poner esta infeliz portada de... Bueno, hay una infeliz comparación, ¿no? Porque hoy día La República publica en su portada que ha fallecido el ex dictador Alberto Fujimori. Y se ha hecho de inmediato la comparación que hace La República cuando muere Fidel Castro. Fidel Castro, el gran dictador de Cuba, el hombre que estuvo más de 30 años en el poder, el hombre que ha hecho que miles, millones de cubanos migren por culpa de este sujeto que empobreció la isla, que demostró qué pasa cuando uno tiene absoluta angurria de poder. A mí me ha sorprendido lo que ha hecho La República hoy día. Yo entiendo además que Gustavo Mome evidentemente detesta a Alberto Fujimori, aunque nunca ha contado cómo así fue a la salita del CIN y de qué habló con Alberto, perdón, con Vladimiro Montesinos, ¿no? Pero estas portadas, por Dios santo, o sea, igual quedan para la historia. Yo siempre digo que los ciudadanos tienen derecho a leer, por supuesto, todas las portadas las vamos a poner, todas las lecturas, pero poner murió Fidel Castro y contraponer la otra portada, líder histórico de la revolución, sí, cuñao, ¿no? Si respetas, idolatras a Fidel Castro, es tu problema. El gran tema es que no está contando la verdadera historia de Cuba. Y a Fujimori lo ponen como el ex dictador, sin pedir perdón a las víctimas ni pagar la reparación civil. Fidel Castro jamás pidió perdón a Cuba, por si acaso, editores de La República. Y los herederos de Fidel Castro ya sabemos dónde están. Están en Venezuela y quisieron estar aquí. ¿Quiénes idolatran a Fidel Castro? Vladimir Cerrón, para empezar. Para empezar, el gran prófugo de la justicia,
Vladimir Cerrón, que idolatra a Fidel Castro. A mí yo me rebelo, me van a perdonar, quiero mucho a la gente cubana, pero a la Cuba sin Fidel, al Cuba libre sin Fidel Castro, que desgració a esa isla tan hermosa, tan generosa, y que hoy está contando qué es lo que hace una mente enferma. Y me podrán decir lo que quieran, no me importa. Pero yo sí sé algo de historia y no tuerzo por ideología o por odio o por lo que sea, lo que ha ocurrido en el mundo. Hay gente también que está comparando y diciendo, uy, Alberto Fujimori murió el mismo día que Abimael Guzmán, y lo están comparando. Lo lamento, yo no estoy ni por asomo de acuerdo. Y creo que todos en este, bueno, en este horario que me siguen años y que además muchas veces los fujimoristas me han dicho la vela verde, creo que todos saben lo que yo pienso de Alberto Fujimori, pero no pueden hacer esa comparación. Alberto Fujimori no es un terrorista. Lo lamento, señores, no pueden torcer la historia. La gente de izquierda no puede voltear la historia. Abimael Guzmán fue un genocida, un líder de un movimiento terrorista que desangró a nuestro país y que estuvo complotando y tratando de alcanzar el poder durante varios gobiernos demócratas, el gobierno de Fernando Belaúnde, el gobierno de Alan García, el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Tuvo un grave problema Alberto Fujimori cuando hizo un golpe de Estado el 5 de abril? Sí, señores. ¿Se legitimó después? Claro que se legitimó con la anuencia no solo de la OEA, sino de algunos partidos políticos de nuestro país y, por supuesto, con la convocatoria a una asamblea constituyente. Entonces, los periodistas, que somos los que contamos la historia, tenemos que temperar nuestros prejuicios, nuestras ideologías. Si es que alguno se cree militante de algún partido, está bien que lo diga abiertamente. Pero lo que no podemos hacer los periodistas es torcer la historia. De verdad, me van a perdonar, pero para eso no hemos estudiado periodismo. Ahora, vamos a ir a al interior del velatorio. La señora Lourdes Flores está declarando. Y el juicio de la historia, que espero sea justo y sereno. Debe quedar a un lado las rencillas, diferencias, los odios que en muchos casos... No tengo la menor duda que un momento como este, que es un momento que será recordado también como una transición en algunos aspectos, debiera ser un momento de reflexión para dejar esta etapa de antes, de radicalismos que no nos conducen a nada. Y repito, se inicia eso que tiene que ser muy sereno, el juicio de la historia. Y eso toma su tiempo y hay que mirarlo con objetividad y con serenidad. Pero hoy roguemos a Dios por el alma del presidente Fujimori y por la serenidad que su familia merece. Muchas gracias. Como ex candidata presidencial y como política peruana, ¿cómo va a recordar al ex mandatario? Espero ser alguien que haga ese juicio que he dicho hace un instante, sereno de la historia. Y en ese juicio, en el que probablemente en una cuartilla de página de un libro de historia, habrá cosas muy positivas que recordar. La reactivación económica, el giro que significó en materia económica el gobierno de los 90, la pacificación del país y sin duda el acuerdo de paz con el Ecuador son para tres de estos tres hechos de gran envergadura. También habrán bemoles y habrán aspectos negativos y por eso repito, ese juicio tiene que ser muy sereno y tras la muerte del presidente Fujimori espero que se haga sin apasionamientos, sin odios y con mucha tranquilidad. Que Dios tenga su gloria. Algunos hablan del mejor presidente del Perú, ¿usted concuerda en ese juicio que realiza, que empieza a hacer? Mire, todos los presidentes tienen aspectos positivos y negativos. Yo creo que en el balance hay cosas muy buenas, hay también aspectos negativos. Comprendo que quienes tienen una mayor afinidad harán ese juicio más generoso. Yo prefiero un juicio sereno, tranquilo, que además nos va a dar la perspectiva del tiempo. Hay cosas que yo viví con mucha tenacidad, siendo una gran opositora en esos años, y que hoy con la mirada más serena del tiempo digo, tal vez quizás no correspondía esa beligerancia y ser más conciliador en ciertos temas, pero en fin, cada uno tiene respecto de sí mismo también su propio juicio histórico. Gracias, encantada. Muy bien Lourdes Flores, de verdad, disculpen, pero tengo que decir mi opinión personal en esos puntos, me parece acertado lo que está diciendo Lourdes Flores Nano, que además fue no solo adversaria del fujimorismo, compitió contra Keiko Fujimori. Muy bien lo que ha ido diciendo a lo largo de estas horas, por ejemplo, un líder histórico del APRA como Mauricio Mulder, como Jorge del Castillo. O sea, hay gente que ha luchado contra el fujimorismo, pero que hoy día no está tirando granadas. Disculpe.
creo que respetos guardan respetos, ¿no es cierto? Más bien a la gente de izquierda, que cada día está más bruta y achorada, a un sector, ¿eh?, que están además contando, o sea, yo leo Twitter, X, como se llama ahora, y veo cada comentario y me da ganas de decirle, oye, no mientas, o sea, discúlpame, pero ¿para qué, no? Vamos a ir al resumen y vamos a darle más bien la bienvenida a los personajes porque yo quiero escucharlos a ellos. Entonces, Rolo, ¿vamos con el resumen o primero la pausa? Rolo es el que manda con el tiempo. Así que nos vamos a la pausa. Señores, y sobre todo a los jóvenes, lean, pero lean todo. No se queden con una sola opinión. Vayan a los archivos, vayan a YouTube. Escuchen a todos los personajes, no se dejen jalar como borregos por por alguna mente confundida, ¿no? Yo creo que lo más importante en estas situaciones y sobre todo en estos momentos históricos es leer, comparar, analizar y escuchar. Por eso ahora vamos a hablar también de Audifón. Usted tiene sordera, escucha una cosa por otra, sube el volumen de la radio, del televisor. Audifón tiene la solución a su problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ellos ensamblan audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y están listas en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede hacer al 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Regresamos de inmediato con Absalón Vázquez, exministro de Agricultura de Alberto Fujimori, y Mauricio Mulder, excongresista y rival político, vaya si lo fue, del fujimorismo. Ya venimos. Si tengo un establecimiento comercial y pongo música, ¿debo pagar Updike? Descúbrelo luego de esta pausa comercial.